Hola, soy Vero Durán, esto es a la U.C. Bienvenidos a su plataforma para dar el examen ELENES para ingresar a la universidad. El día de hoy vamos a ver un refuerzo en la clase de razonamiento numérico acerca de los sistemas numéricos. Estos son los ejercicios. Ya, en base 4, un número se representa por 3210. ¿Cómo se representa en base 5? Correcto, la forma de representar es 3210 y en base 4 significa que entre paréntesis muy pequeñito lo vas a colocar al lado el número 4. Sí, pero antes, para poder entender este ejercicio, vamos a recordar el sistema binario. Me decía que un número decimal puedo transformarlo en sistema binario. Como tú tenías ya que haber visto en el video anterior, lo que íbamos haciendo era descomponiéndole al número 27, siempre dividiéndole para 2. Al final nosotros obteníamos este número binario 11011, es decir, este valor de aquí es igual que 27 en el sistema decimal, ¿sí? Correctamente. Ahora, lo que tengo que indicarte previo a hacer el ejercicio es cómo transformar de un sistema binario a un sistema decimal. Lo único que tú haces, ¿sí?, es siempre empezar desde el decimal, es decir, yo voy a hacer 1, ¿correcto?, por 10 a la 0, más 1, es decir, el siguiente número, por 10 a la 1, más 0 por 10 al cuadrado, más 1 por 10 al cubo, más 1 por 10 a la 4. Bueno, cuando tú termines de hacer todo este sistema de aquí, vamos a volver a conseguir el número 27, pero simplemente luego de esta pequeña explicación, mejor ya vamos a llevarlo a la aplicación de nuestro ejercicio inicial, ¿sí? Entonces, el 3210 que se encuentra en este caso en base 10, perdón, en base 4, lo que yo quiero es transformarlo en base 5. Entonces, el procedimiento lo que me indica es que primerito lo voy a descomponer y llevarlo al sistema decimal, ¿ya? Entonces, primero voy a transformarlo al sistema decimal. Me dice 3210. Siempre empiezo desde las unidades, es decir, 0, que multiplica, como me dice en base 4, 4, ¿sí?, con exponente 0, más, sigo con el otro, que sería 1, es decir, el de acá, 1 por 4, pero en vez de poner exponente 0, es 1, más 2 por 4 elevado a la 2, es decir, tú ves, va subiendo 0, 1, 2 en cuanto a exponentes. Y finalmente, más 3, que multiplica a 4 elevado al cubo, ¿sí? De esta manera tú dices 0 por 1, porque todo número elevado a la 0 se hace la unidad, 1 por 0 es 0, más 1 por 4, porque 4 elevado a la 1 es 4, ¿sí? Más 2, 4 elevado al cuadrado es 16, por 2 es 32, ¿sí? Más 3, ¿no es cierto?, por 64. A ver, nosotros tenemos 3 por 64. ¿Por qué? Porque simplemente le estás elevando primero al 4 al cubo y luego le multiplicas por 3, es decir, 192. Ahora, simplemente voy a sumar, ¿sí? Y tengo que 4 más 32 más 192 me da 228. De 3210 en base 4 tienes el número decimal, o más bien dicho, el sistema decimal, que es el 228. Una vez que tú tienes este valor de aquí, ahora voy a la siguiente parte de la pregunta, que me dice cómo se representa en base 5. Es decir, como conclusión, siempre que tú quieras pasar de una base a otra, lo primero que tienes que hacer es pasar a un sistema decimal. Ahora sería el mismo procedimiento que un sistema binario. Es decir, el 228 lo voy a dividir, como dice, en base 5 para 5. En vez de, como en el binario, se hacía para 2. Hasta conseguir que el último cociente sea 1. 228 para 5, 22 para 5, recuerda cómo es el sistema de la división, ¿no es cierto? Es 4, 4 por 5 es 20, de 22 es 2, bajo el 8, 28 para 5,
es 5. 5 por 5, 28. De 20, perdón, 5 por 5, 25. De 28 es 3. 3 para 5 ya no es divisible, así que dejo así, teniendo el primer residuo válido, ¿sí? Sigo dividiendo para 5, me queda 45 para 5, es a 9, 9 por 5, 45, de 45 es 0. El siguiente residuo que me va a servir, el 9 aún sigue siendo divisible para 5, 9 para 5 es a 1, 1 por 5 es 5, de 9 es 4, ¿sí? El 1 ya no es divisible para 5, así que es el cociente que yo voy a utilizar. De manera que para formar el número como se representa en base 5, yo empiezo desde el 1, que es el cociente, continúo con todos los residuos, le sigue el 4, le sigue el 0, le sigue el 3, y esto en base 5. De manera que tú tienes resuelto que el número 3210 en base 4 se hace en 1403 en base 5. Este es el procedimiento. Sí, el día de hoy, que tiene que ver con lo mismo, es un tanto más complejo porque tú vas a ver que van a haber variables, pero no es más demorado, sino simplemente vamos a ver nuevas cosas. Dice, una librería hace un pedido de 30.450 en base N libros, pero le envía solo 30.250 en base N. Si en la librería notan que faltan 128 libros, ¿cuál es la base del sistema numérico que utiliza la librería? Correcto, entonces de la pregunta que te está haciendo aquí es el encontrar la base que está utilizando. Asimismo, es luego de mi lectura rápida, analizo los datos, digo una librería hace un pedido. Correcto, el pedido me dice que es de 30.450, pero con base en... ¿sí? Y a su vez dice que recibe, ¿sí? Pero le envían o recibe solamente 30.250 N. Al ser expresado tanto como N y N, se supone que estamos hablando de valores que están bajo la misma base, ¿sí? Y a su vez me da otro dato que me dice si en la librería nota que falta 128 libros. Es decir, que la cantidad faltante, ¿sí? Es de 128 libros. Pero como te das cuenta, por un lado aquí tenemos un sistema con bases, mientras que aquí tenemos un sistema decimal. Lo primero que yo voy a hacer en mi procedimiento es que quiero restar para saber en cuestión a bases cuánto es mi faltante, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces realizo la operación respectiva y me doy cuenta que es un 200 en base N. Ahora voy a relacionar, ¿sí? Hago una analogía, digo 200 con base N, dice que es mi faltante. Y a su vez me da el dato que 128 libros es el faltante. Por tanto, 200 en base N va a ser igual a 128 libros. ¿Sí? Correcto, entonces lo único que te queda por hacer, sí, es simplemente pasar ya sea esto a decimal o esto a, esto a base N o esto a decimal, sí. Lo más fácil en este caso sería la parte de acá pasarla a decimal, debido a que todavía aquí tú no sabes cuál es la base, es decir, no sabes el valor para el cual vas a dividir. Correcto, entonces vamos a hacer el procedimiento. Digo, 200, sí, en base N, 200 en base N es igual, recuerda, siempre empiezo desde la unidad, 0 por N a la 0, más 0 por N a la 1, y más 2 por N a la 2, es decir, ya tomé el 0, el 0 y el 2. Esto es igual a 0 más 0, porque 0 por 1, ¿no es cierto?, porque 0 por N, más 2n cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué te queda? 2n cuadrado. De acuerdo, entonces ahora sí, esto ya está en sistema decimal, ¿sí? Tienes que 2n al cuadrado, al sustituir, ¿no es cierto? Tengo que 200 en base n es igual a 2n cuadrado, sustituyo, es igual a 128 litros. ¿De acuerdo? Lo único que me queda o lo que tenemos aquí es una ecuación la cual tengo que despejar. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es ir despejando la n. Lo primero que voy a retirar es el 2. Me queda n cuadrado es igual a 128 libros sobre 2
y n cuadrado es igual a 128 para 2, saco la mitad, que sería 64, ¿sí? Tengo 64 hasta ahí, 64 libros. Digo, n cuadrado es igual a 64 libros, ¿sí? Vamos a quitar por un momento las unidades, que por ahora no son tan útiles, ¿sí? Como n cuadrado es igual a n, perdón, n cuadrado es igual a 64, ahora, como está potenciando, va a pasar radicando, es decir, pasa a ser la raíz cuadrada de 64, de donde n es igual a 8, ¿sí? Muy bien. Una vez que tú ya tienes interpretado cuál es la base del sistema numérico que utiliza la librería, lo único que te falta es marcar la respuesta. Que tenemos que C es igual a 8. Es decir, que sería 30.450 en base 8 o 30.250 en base 8. O 200 en base 8, que te va a dar el mismo 128. Si es que tú quieres comprobarlo, divide el 128 para 8 y tiene que llegar a darte lo mismo que acá. ¿Sí? Muy bien, o si no, el 128, o más bien el 200, lo transformas en base 8, que tiene que darte el mismo 128. Cualquiera de las dos maneras son fáciles de comprobar. Vamos ahora, estos son algunos ejercicios, tú ves principalmente basados en los sistemas numéricos. Espero que haya sido muy fácil de comprender. Si es que tienes cualquier pregunta, ya sabes, estamos todo el tiempo pendientes de tus dudas. Te espero en la próxima clase. Muchas gracias.